que se comentaba en redes sociales que había un caso sospechoso en el hospital Saldaña, pues salió el viceministro de Salud y dijo que descarta que se haya atendido un caso sospechoso o confirmado de coronavirus, como se rumoró por las redes sociales. Dijo que se trata de una paciente que ingresó con una infección respiratoria aguda, así que por el momento, según las autoridades, se descarta un caso sospechoso o confirmado de coronavirus en nuestro país. El gobierno de El Salvador, como medida preventiva, ha suspendido temporalmente el ingreso de personas que provengan de China luego que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional por el brote de coronavirus en China, ya que hasta este momento, mire, ha causado 213 fallecidos y 9,776 casos confirmados, la mayoría, como ya sabemos, desde el gigante asiático China. Y entre otras